Amigos, ¿qué les parece la pared que luce este Ford Ka 2002? Como pueden ver, se trata de un auto demo de la marca mexicana War Audio. Les digo que War Audio es una marca que últimamente viene pegando muy fuerte, se ha posicionado bastante bien entre el gusto de los entusiastas al car audio. Y aquí en esta pared encontramos 6 subwoofers de 12 pulgadas. La caja acústica es de 14 litros y está entonada a 37 Hz. Aquí vemos el trabajo que se hizo en las tapas de las puertas para integrar medios de 6.5 pulgadas con sus tweeters. Cabe mencionar que los medios están alimentados por un amplificador de 4 canales y para los tweeters se dedicó otro amplificador, que es este que está aquí en la parte de abajo. Ese amplificador de 4 canales es el que se encarga de los tweeters. Aquí lo que es en la parte de atrás están los amplificadores. Uno de 3000 watts es el que se encarga de alimentar esos 6 subwoofers. Aquí se ve el trabajo de la otra puerta. Aquí debajo de la guantera se encuentra el ecualizador, que también es War Audio. Esa es la unidad principal, que es de la marca Pioneer. Y el sistema de sonido se encuentra alimentado por 3 baterías de litio. Más adelante se tiene pensado meter otros medios y por eso se tienen aquí estos espacios para integrar otro amplificador de 4 canales. ¿Qué les parece? ¿Por qué no luce impresionante la pared que le fabricaron en la parte trasera a este Ford Ka 2002? Aquí en esta zona el distribuidor de Yurecuaro es el bueno en cuanto a War Audio. Y ahora sí, amigos, vamos a hacer un pequeño demo para que se den una idea de cómo se desempeña el sistema de car audio que le montaron a este Ford Ka 2002. Put your lattice to the sky. How could it all make sense when I got a face?
graduation. Now everywhere I go, they say graduation. Young nigga graduation. I pick up the rock and I'm ballin'. Most money in the world.